Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio para el canal. Hoy vamos a continuar con Cozy Groove. No sé si lo estoy diciendo bien, la verdad para mí Groove es con doble O, o sea, Cozy Groove. Vamos con el Cozy Groove, bro. Juego con el episodio 1, no me dejó del todo convencido. Vamos a ver si en este segundo episodio me convence un poquitito más. Creo que es un juego bastante simple, bastante llano. Pero bueno, no sé. A ver, estéticamente a mí me gustaba, el concepto me gustaba, por eso dije lo voy a probar, lo tenía en el whitelist y lo quería probar. Así que nada, le voy a dar un poco más de media hora de chance nada más, creo que es muy poquito tiempo, 30 minutos para valorar un juego como tal. Gente, comentarles mientras estamos jugando. Estoy pensando en hacer contenido diferente que no sea gameplay. Y necesito opinión de ustedes, a ver qué creen que sería lo mejor traer. Si un podcast, o reaccionando videos, no sé, cualquier cosa. Analizando actualidad, puedo analizar temas de actualidad, lo que fuere. Quiero hacer contenido un poco diferente. Con un toque de edición, ya un poco más profundos los videos, para complejizar un poquitito también lo que sería el contenido del canal y que no nos quedemos simplemente en gameplay y unos clips de Twitch, ¿no? Quiero que lo llevemos un poquitito más allá, un poquitito más lejos. Así que me ponen en los comentarios qué es lo que ustedes creen que sería mejor para el canal. Por favor, sí, dicho esto, vamos a hablar con esta gaviota oso. El viento arrecia. Este odio cómo habla, ¿eh? Atraviesa mi cuerpo de fantasma y me produce escalofríos que corre por mis huesos. Me cala hasta el alma. Unas tantas plumas más podrían suavizar esta brisa fría. Plumas. Creo que cayó cerca de una estantería de suministro. La estantería que yo conozco es esta. ¿Por qué ahora no está todo con color? ¿Estaba todo con color? Madre de Dios santa. Son 5 las que necesito. Acá están. ¿No? Plumas. Tengo para acabar. Perfecto, una monedita más. Y vamos a ver qué quiere este pana. A ver. ¿Me puedes echar una mano con una cosa? Hola, compi manita, creo que te debo una disculpa. ¿Por qué? Te fabriqué esa pala chapustera porque pensé que si hacía una buena acción dejaría de ser un fantasma. Pero claro, no ha funcionado. Tal vez porque podría haberlo hecho mucho mejor. Voy a mostrar a lo que me refiero. Primero voy a necesitar que me consigas madera blanda, tubérculos y ramas. Ok, 5 ramas y 3 tubérculos. Batatas. ¿Para qué necesitas batatas? ¿Para hacer una pala? No tengo ni la más puta idea. Igual tengo que encontrar unos huequitos, unas crucecitas en el suelo. Así que bueno, vamos. En lo que vamos dando la vuelta lo buscamos. ¿Puedes echar la mano con una cosa? Nosotros no somos los únicos espíritus a los que vendría bien tu ayuda. A veces llegan del bosque animales perdidos o necesitados. De hecho, creo que uno se ha colado en la tienda del señor Kit esta mañana. Parece un simple amuleto de un plácido pajarito. Te lo traes, te mostraré su secreto. Okay. Tienda del señor Kit. Ah, el señor Kit está arriba. Lo vas a vender, hijo de puta, ¿no? Sí. Quiero comprar. Puto amuleto este de la... 250 monedas. ¿Qué? No mames, ok. No mames. Acá no. Espero pacientemente que crezcan. ¡Ah! ¡15.000! ¿Pero perdón? ¿7.500? ¿Pero qué sería todo esto, brother? Ah, todo es carísimo. No, no, todo carísimo. ¿Te puedo vender algo o no? Para la almeja. Sí, quiero vender, para. Quiero vender. Te voy a vender. Igual no. Yo lo que quiero son betabeles. Pues no tenés así. Para nada. Exactamente. No veo ninguna X. Suelo. Se está poniendo más interesante el juego, ¿eh? Pum, full misiones. Me está gustando más, ¿eh? Ojo. A ver. Dale, ¿vos qué sos? ¿Un oso? Oso. Patriz.
El oso cartero, ok. Cuando me dio el servicio postal, pensé que trabajaría ahí por vida, y así fue. Pero nunca imaginé que seguiría desempeñando mi trabajo después. Y a decir verdad, entregar el correo de fantasmas es harina de otro costal. Correo de otra postal, porque es diferente. Antes de irme al otro barrio, seguía una cierta rutina en el trabajo. Los paquetes y las cartas para los residentes llegaban a la oficina de correos de la ciudad a las 8 en punto de la mañana. Yo hacía las entregas en los domicilios correspondientes. Lo normal, ¿no? Las entregas fantasmales se proceden en el plano espectral. Aparecen en cualquier lugar sin avisar. Esta mañana me he hecho la ronda por si había llegado algo nuevo, pero me ha puesto un tronco espectral a que quedan más paquetes ahí fuera. Voy a encontrar un paquete. Acá tengo el paquete, si lo querés, osito. ¡Qué agresivo el gringo! ¡Qué agresivo el gringo! Acá, dame Betabel. Dame Betabel. Dame Betabel. No, ¿qué coño es eso? Papá. No. Betabel, Betabel. ¿Dónde está? Betabel. No tengo los Betabeles para dar. Encontrar más crucecitas en el suelo. Las plumas de este ya las tengo, ¿no? Toma tus plumas, papi. Ah, qué preciosidad de plumas. Pero Grumete, ¿por qué te molestas en ayudarme a mí cuando tú tienes tus propios problemas? Me gusta ayudar a los vecinos. Verás que en Cozy Grove te da mucha importancia ser un buen vecino, pero a nosotros los pájaros nos da un poco igual, así que te lo agradezco. Aún así te lo agradezco. Con esas plumejas de relleno de abrigo, los vientos se llevarán mejor. Eso sí, ahora lo veo más claro que el ron blanco. Ni muerto puedes hacer que te vuelvan a crecer las plumas. Decímelo a mí, brother. De un tronco. Voy a pintar esta vaina. Perfecto. No sé si tengo algo para farmear. Para farmear. Tronco espectral no te lo voy a dar porque seguro que necesitas más. Dos. Acá, esto lo puedo farmear. Hitos. Era perfecto. Un huequito. Una cruz. Y conseguir 250 monedas para comprar el producto pájaro espectral ese. Ok. Acá. No puedo farmear. Ah, perfecto. ¿Este tiene ojos? Cuidado. Ah, mira, no pasa nada. Sé como tenía ojos y iba a salir algo maravilloso. No estoy viendo dónde puedo sacar el próximo metabel, gente. Paquete tuyo tampoco lo encontré, brother, no te voy a mentir. Tampoco lo busqué. No te hay algo. Ahí encontré una X, ahí abajito. Me betabel. Dame betabel. Me betabel. Señor, vos podés. Betabel, betabel. Lleva una moneda, o sea. Una puta moneda. ¿No podías dar menos? ¿O onda media? Media moneda hubiera estado muy bien. Ojo, acá me sale una A. ¿Qué es esto? Un picón. Acá, Rex. Betabel, sí, acá sí me va a dar Betabel. ¡Nuestra Julián! Otanga. ¡Oh, sí! Puedo comprar el pájaro. ¡Oh, yeah, baby! ¡Oh, yeah, baby! Dame el pajarito. No. Ojo con lo que pedís. Tomo mi dinero, gracias. A ver, ya tengo el pajarraco. El amuleto del pájaro que te hablé. Parece una simple baratija, ¿verdad? Pero cuando lo pones en el suelo, vuelve su forma real. Un pájaro espectral. Te da ciertos alimentos y lo mantiene cerca. De cosas que le gusten, crecerá. Voy a pedirte comida que le guste, no llegará hasta mañana. Mientras tanto, vamos a buscar un sitio para vivir. ¿Cómo lo colocas en el suelo cerca de tu hoguera? ¿Cómo lo coloco? Tronco espectral, perfecto. Y ahora va a ser así, pum, luz. Luz, cámara, acción. ¿Lo puedo farmear? ¿Cómo pongo el pajarito? Permite la pregunta. Equipar. Ah, no, 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 no. Colocar aquí. Acá.
con este pájaro que le gusta adorno, lámpara, decoración rústica. No le gusta diablillo. Tiene tres corazones para mejorar la cosecha. Dale comida preparada, pero quiero una patata. ¿Puedo acariciar? Ahí va. Está el papi. Parece que le has caído bien. ¿Qué nombre quieres ponerle? Ah, puedo elegir el nombre. Angus. Hamburguesa. Pues alta hamburguesa, rey. ¿Qué estás queriendo comer? No. Patata cocida. ¿Podés cocinarme una patata? A mejorar la tienda, a ver. Tengo demasiadas cosas. ¿Puedo mejorar la tienda? Pues en dos espacios de almacenamiento. Con 1000 monedas. Quiero quemar algo. A ver. Pasa si quemo la patata. Quemar por 3 tubérculos tostados. Quemar por 12 tubérculos tostados. Quemar por 9 chambillas tostados. Espinacha moscada. 2 espinachas moscadas. Es lo que quiere comer este. Para conseguir más. Esencia. ¿Lo recojo? Ah, ok, me lo llevo. Entonces. Nada, lo vamos a dar vuelta. Y ahora, a ver, voy a quemar una patata, a ver qué pasa, bro. O champiñón, que tengo. Quemar 9 champiñones y obtener 9 champiñones tostados. Quiero quemar pocos. Quiero quemar. Yo lo selecciono. Ah, ir con revés. Ahí está. Vamos a deseleccionar estos. Bien tostado, estupendo, ¿viste? A ver. Okay. A ver si quemo una papa. Para mí eso es una papa quemada, igual se lo voy a dar de comer. Lo voy a comer. Tengo idea, gente. Tengo ahí unos tubérculos cocinados. Nada, para encontrar la patata no tengo ni la más puta idea cómo lo vamos a hacer. No he visto el paquete, la verdad, también. No he visto el paquete en lo que hemos dado la vuelta. Ni noticias del paquete hoy. Tengo para darle acá este. Bueno, a ver qué pasa si le doy los. ¿Qué herramienta irás a fabricar ahora? Lo siento. No voy a fabricar ninguna. Sabes que venía hasta gente de todas partes aprendiendo a fabricar y arreglar cosas. Bueno, te doy la habilidad a ti, yo podré descansar. Puedes usar mi banco de bricolage siempre que quieras. Solo tienes que avisarme algo. Aquí tienes una receta de bricolage para que puedas empezar. Solo tienes que seleccionar un proyecto y aprenderlo. Luego tráeme los materiales y yo puedo ponerte con. Creo que ya tienes suficiente madera para fabricarte alguna cosilla. Quiero hacerme algo ahora mismo. Madera. Piedra simple, preciosa. Piedra común, saltarina. Bote de plata, what the fuck, ¿qué es esto? Silla común, okay. Mesa común. Semillero común. Ah, ok. Dejarlo 2 veces, supongo yo. Valla común. Valla común, mesa común, semillero. Tiene semillero para aquellos que quieren desarrollar sus dotes de jardinería. Esto sí quiere. ¿Ok? O sea que ya le di lo que. Ya tenía lo que necesitaba. Ya tenía lo que necesitaba. Me sobraron 2 betabeles. Bien, ya tengo para cambiar cosas ahí. Vamos a. ¿Qué te pasa, pájaro? Estás conmigo, bro. Quiero ver qué te gusta. Adorno, lámpara, decoración rústica. Adorno, lámpara, decoración rústica. ¿Cómo sé yo que es rústico? La puedo craftear.
¿Qué quieres hacer? ¿Quieres fabricar algo? Esto es decoración rústica. Adorno decoración rústica, sí. Esto también es decoración rústica. Y esto. Adorno decoración rústica. Bueno, entonces me voy a hacer uno de este. Llame uno de esos. Perfecto. Perdón, me echo muy atrás, ¿no? ¡Ay! ¿Te gustaría un abrazo? Dame una de estas mesas. Ahí está. Y ahora me voy a ir a quemar unos peces para poder fabricar la puertita. Voy a poner. Lo voy a pescar. ¡No! Volvió. Bot. Muy random lo que acabo de ver, gente. ¿Vos? ¿Mi rey? Primer intento falla. Segundo intento falla. Y el tercer intento. Para adentro. Están ahí. Pinchagua. Qué bueno. Fantástico. Voy, quiero quemar. Quiero quemar. Pinchagua. Bueno, sí. Uno de estos. Voy a quemar. Quemar todo. Aquí tienes. ¿No? Tres. Perfecto. Tres espinas. Craftear. Pinche. Y ahora a ver qué podemos sembrar ahí, ¿no? Hay que ver qué podemos sembrar ahí. A todo esto, el paquete Nino, ¿no? Paquete Nino Noticias. No, acá hay unos paquetes. Ah, yo quiero. Para el huertito. Ah, supongo. Ah. Vamos a colocar esa. No, que no quiero equipar, coño de la madre. Pone. Colocar aquí. Vamos a poner una mesita ahí. Está, subió. Decoración rústica, perfecto. Y ahora. Ojo, rompió algo. Esencia de pájaro espectral. Puta madre. Y ahora vamos a poner. Nacho. ¿Está? ¿Me derrumbe más? Rotar. Aquí solo. Pon. Y ahora, ya tenemos un tronco. Cuatro troncos más. A su madre. Tres. Faltan dos más. Y ahora a buscar el paquete, creo yo. A ver, ¿qué misión? Paquete, dos troncos. ¿A dónde está el paquete? ¿A dónde está el paquete? No lo veo, no lo veo. ¡Ojo! Perfecto, una patata. El paquete no lo tengo, ¿no? Sí, buscando lo que necesito, voy a estar por ahí escondido. Busca pista en tu registro de misiones y si ves que estás atacado, voy a hablar con Charlotte. La poronga voy a hablar con Charlotte. Por a 100 mango cada consejo. Que nos metan el orto. Digo yo, que se nos metan el culo. A ver, vamos a acabar. ¿Cómo que estará enterrado? Escondido. Ah, mira. Grandote. Montículo chico me dio un montón de cosas. El montículo grandote, dos mierdas. I got it. I got it. My point do. Ya que también lo puedo pescar al paquete. I don't know. A ver, ¿vos querés algo, Gavioto?
En la escuela nos decían que los rayos del sol son radiaciones, y ahora me asusto cada vez que veo un atardecer tan bonito del honor. Tarde cuando veo un atardecer. Y a cualquier. Todo lo puedo agarrar, vamos a hacer. ¡Coño! Ah, ¿y esto? Rotar, mover, tienes cero, colocado uno. Imprescindible para aquellos que quieren desarrollar adorno, decoración rústica, común, cabaña, semilla. Ah, no tengo semillas, ok. Tengo fruta. Coño, está colocado. Pero no. Voy a quedar en el limbo. Aparte no está tan fácil determinar si es algo cable, farmeable. Está muy fácil de determinar. Y la atención al campo. Como que te das cuenta. A ver. Parece como que se van regenerando estas vainas, ¿no? Esto no estaba antes acá. No estaba acá. Seguro que no estaba acá. 100 monedas. Ah, que esa que es un. Es plateada son 100. Very good. Bueno, entonces le voy a pagar a este bicho que me diga cómo conseguir el pozo. Estaba pensando. ¿Cuánto me alegro que hayas venido a ayudarlo? Ayudarnos. ¿Quería un abrazo? Toma. Quiero pistas sobre objetos ocultos. Sin monedas, toma, te las pago. Gracias. A ver dónde estaba. Yo me cago en. ¿Cómo iba a saber yo que tenía que buscar ahí, hermano? Joda. 100 moneditas a la basura, prácticamente, porque era fácil de mierda. Simplemente tenías que saber cómo era. Ahora sí. ¿Has notado el subidón que te da encontrar un paquete, la emoción de ver la dirección en que estaba escrita? Si seré sincero contigo, algo debo mi trabajo. Pero me vendría bien tenerte como ayudante de correos para echarme una mano con los PSNI. Ayudante de correos, qué chulada, depende de qué paguen, que es un PSNI. Sí, la emoción del correo, los paquetes sobrenaturales no identificados. Ah, paquetes sobre. Son nuestra prioridad. Ellos son tranquilos, con mucho piquetean, repiquetean o susurran y un poco más. Pero si te topas con un paquete peliagudo, de los que juran arameo o escupen fuego infernal, tráeme para acá esa criatura. Ok. Ahí están como que. Paquete. Porque de un modo u otro esa cosa está destinada a estar dirigida hacia mí. Anda. Parece que también has recibido una carta para ti. Ojo. A ver. Una carta para mí. Saludos, Scout. Espero que estés disfrutando tu aventura acampada en solitario. No, te, no encuentras ningún. Saludo al principio. Y una isla tranquila sin muchos fantasmas a propósito. Cuando al fin des con algún espectro, procura que haga las paces consigo mismo. Cuando lo consigas, por fin subirás al segundo rango. Líder Scout, creerá. Postdata. Intentaré escribirte todos los días a no ser que tengas cosas que hacer. Planta de maceta como grande. Ah, grande, ok. El regalo. Ah, y otro correo, ¿no? Este. Saludos, Scout. Espero que estés disfrutando de la aventura con Ben. Acampada en solitario. Si no encuentras ningún. Es lo. Ah, no, este es otro. Este es el otro. Prueba, prueba, prueba. Correo de prueba del oso cartero. La 10 nabo. Bueno. Pedazo de nabo. Muchísimas gracias. Pedazo de nabo. Pum, otra misión. ¿Me das al tronco? Vale, pues. Ah, Ricky Tronco. He avanzado y ahora me va a dar. ¿Me puedes echar una mano con una cosa? Ojo el dato, ayudante de correos. Parece que nos llega otra entrega retrasada. En vida, las cartas llegan a la oficina unos días después de ser enviadas, pero las cartas espectrales están en otro reino. Y es normal que lleguen distintos pocos habituales. Con un montón de hojas o detrás de una roca. ¿Qué? ¿Y qué haces si te encuentras con alguna carta? Tráemela al frente. Tres cartas. A su madre. Hay que buscarlas como loco, ni pedo pago para esta. ¿Carta? No.
Sigo sin ver nada, sigo. No sé qué hay que darle de comer. Pájaro. Ah, puedo poner. Ah, mirá. Bonito. Dada. Dada, dada. Semillas. Finalmente. Ah, no, un rábano. Quedan semillas. Tengo un tronco más, pero necesito dos. Tengo dos. Tengo dos. ¿Ya? Tronco más. Un último tronco y que. No tengo más. A ver, Rey Midas. Tenemos que encontrar más cartitas. ¿No? Acá. La última podría estar activa. No. ¿Ah? No, dámelo, nene. Señor. ¿Qué otro para atacar? No. Ese. Por acá, por acá. Acá está el agua. Sí, señor. Oh, una moneda. Ay, ojo. Doble. A ver. Dame monedas, muchas monedas quiero. Dame monedas, dame muchas monedas. Quiero muchas monedas. Sí, señora. Tiki, tiki, tiki. 72. Toma tus cartas, rey. Anda, he encontrado varias cartas. Una tarjeta de agradecimiento para Jeremy, una demanda para Clyde y facturas de mi esposa, Anja. Y hay una para ti. ¿Algo de estripársele, eh? Cosas que pasan, dice. Ah, y pasaré por aquí de vez en cuando si recibo algo para ti. Okay. Ah, pumba, muchas cartas, tronco espectral, ¿qué más? Página del libro de los Scouts y tulipán en maceta. ¿Qué quieres hacer? Pues estaba pensando, nunca es tarde para comenzar un libro de recortes. Lo que me dijo un caballero en el emporio de los libros de recortes. Toma, un abracito. Ahí está. Súper, súper. Ah, y no había un correo para mí. Luego en mi buzón. Lo que me dio ya. Último. Ya tengo el último tronco. Voy a avanzar acá. Tengo. Creo que tengo la decoración que nos faltaba para. Güey, ya. De flor maceta, veneno salvaje, tulipán. Rotar, no. Coger, cosechar. Tulipán. Esta no la puedo cosechar. Toma tu tronco, papi. Ahí tienes tu tronco. Very good. Con cada tronco espectral que me das, aumenta mi apetito. Lo sé. Cada vez es más difícil encontrar nuevos troncos. ¿Cómo es posible que todas las sombras necesitadas que se esconden en Cozy Grove? Detecto al menos 13 almas más que esperan ser atendidas. Espera, creo que veo a alguien en un bosque. O solo es un árbol con forma un poco rara. Debe estar para arriba a la derecha, por ahí. A todo esto, ¿puedo quemar algo? A ver. Voy a quemar. Vamos a quemar unos 5. 75 tubérculos tostados. A ver, dale. No sé para qué servirán. Y ahora quiero quemar uno de estos. Hola. Tubérculos y tostados. Oh, ok. Todo me da tubérculos y tostados. Ah, el stack es de 50, ok. Oh. Yo para este lado, para donde yo veía. Perfecto. Vamos a hablar con este güey. ¿Puedo echar una mano a una cosa? Scout, vas por el buen camino. He oído que has estado ayudando a otros fantasmas de la isla. Eso va genial viendo los scouts espectral como tú. Ya estás buscando objetos perdidos, por casualidad. ¿Habrás visto mi taza de té, verdad? No, no la vi. Pero. Ojo. Pasta de té. Taza de té y pasta de té.
Estaríamos por ahí. No sé cómo hacer el pico. Si lo puedo craftear o si lo puedo comprar. A ver, vamos a ver con esto. Listo. Red atrapabichos. Cámara espectral. Espera, dungeon. Harina tostada de frutos secos. Catálogo de mejoras de la tienda. Gritas. Reces. Otro pájaro. Un par de pájaros más. Estructura pequeña. 20 gemas de cuarzo. Arbolitos. Yo te vendo esta comida. ¿Cuánto me pagas por lo que? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lo perdón? Lo vendo todo, rey. De hecho, te voy a vender el stack completo este. 50 tubérculos. Claro, rey. Sirve una locura. Quiero ropa. A ver. Me puedo comprar ropa. La verdad que me la pela. Quiero cambiar de look. No. Voy a hacer mi skin. A ver. Y ahora tengo 5K. Se pone interesante la vaina. Con 5K me puedo comprar un pájaro nuevo. Y poco más, la verdad, nada. Poco más. A ver qué misión me puedes dar vos. Hola otra vez, compi manitas. Estaba pensando en ti. Estamos los dos metidos en el mismo saco de patatas, céntrate en la madera y deja expresiones cultas de profesionales. Ninguno de los dos sabemos por qué estamos aquí, ¿no? Pero yo te puedo ayudar a indagar un poco más en este misterio. Con 5 ramas y un trozo de madera blanda creo que podría ayudarte. Los tengo, ¿no? ¡Ay, me da el pico! ¡Genial! ¡Genial! Te estaba preocupado, pensé que te había pedido demasiado. Bien, aquí tienes tu primer pico. Para las rocas de la isla. Y por casualidad, mientras clave, encuentras respuestas. Porque estoy condenado por ser aquí. Pues te agradecería que me la contaste. Todo mucho. Pico de hueso. Planta de maceta. Lámpara. Tirijillo. De hecho, lo primero que voy a hacer. ¡Ojo! Encontré un ramen. Acá. Un primer ramen. Lo primero que voy a hacer es picar esto, boludo. A ver qué. La roca se puede picar. Claro que se puede. Bueno. General de plata pequeño, ok. Este pájaro le puedo poner ya la última. Esta, ¿no? Adorno, decoración rústica. No. Quería equipar. Tocar. Ya lo vamos a poner. ¿Ah? ¿Está? ¿Ya estás en full corazones? Perfecto. Ya tengo para minar. ¿Por qué no marca? ¿Marca? Claro, ok. Marca. Pam, perfecto. Mineral de hierro pequeño. Pájaro ya está full contento. Pasando. Va, el pájaro. Ya tengo para picar, mira. Dame la picadilla. Y. Nada, bien. Juego. Mejoró mucho mi apreciación personal del juego. Del capítulo anterior a este, No voy a mentir. Pero bastante. Yo igual creo que acá lo voy a dejar el episodio. No lo voy a continuar grabando hoy. Probablemente otro día continúe. Como que va a estar espaciado el próximo episodio. Pero me gusta. Vos tenés mis para darme. Y esto. Ah, este es de nuevo, ok. Bueno, vamos a verlo nuevo antes de irnos, ¿no? Champis. De hecho voy a ver qué misión tiene la gaviota. Está. Nunca vi mal. Acá hay otro ramen. Vendo, ya voy desde 5. Acá es mi cuarto. Perfecto. Par. Constantemente se va regenerando. Lugares de farmeo. Y a ver vos. Se ha vuelto a levantar el viento. Llevo toda la mañana pegándome plumas al cuerpo, pero no sirve de nada. No consigo entrar en calor. De algún modo voy a perder mi recto con el frío de mañana. ¡Ah! Tal vez pueda ayudarme. Me cagar del mar. El mal, el estafador de tierra firme y mi mayor tormento, el señor Kid. Dicen que las malas lenguas que vende algo que podría ocurrir con los ríos de este capitán. Verdad. Seguir un jersey. Ojo.
¿Cuándo puedo alzar conchas? ¿Qué le puedo? Ah, un ramen. Estoy de pedo. Unos 5 ramenes. Falta el. No sé si se dice. ¿Cómo lo inventé, realmente? Me falta nada más la taza. Taza ni. Además que las cosas cuando están sin color no se ven muy así. Dale, no se ven casi. ¿Hay un paraguas? Pensé. Bien. Hermoso. Hermoso. La verdad, prefiero 10 betabeles. Sabemos que lo es cocinar. De hecho, si cocinase yo todo lo que tengo en mi inventario, tendría. A ver, vos, ¿qué vendés? Quiero ropa. ¿Cuántas? Un problema. Un problema, Pepi. Bueno, vamos a hablar con este tipo y ya ahí lo cortamos. A ver quién es este. Oso, son dos osos, ¿no? Es un oso de madera, parece. Francesca Tolosa, ¿quién eres? ¿Cómo osas perturbar el silencio del bosque? Siento, solo quería ser amigos. ¿Hacer amigos? Si estás intentando ser amigos es porque sigues con vida, eso es genial. Y sí, pensaba que eres un diablillo que había venido a molestarme como de costumbre. Qué tiempo que no veía un ser vivo por aquí. Compañeros árboles y yo llevamos décadas en estos bosques. ¿Ellos también saben hablar? Y sí, otra cosa no, pero tiene ideas y opiniones. Emerson, Carson, Caucao, Platero. Tenemos visita. Te hola. Te das un poco de corte. Les doy vergüenza, supongo. Bueno, ya no soy como el resto de los árboles normales. Supongo que ya te habrás dado cuenta. Sí, brother. Es porque no tengo hojas. No mames. Los diablillos me la arrancaron hace años. Las han esparcido por toda la isla. Los diablillos serían esas cosas que están ahí arriba. ¿Podrías traer mis hojas? 5 hojas. Está bien. A ver qué más puedo craftear. A ver, fabricar. Ya puedo hacer una de estas. 2 de esas. Una piedra inusualmente equilibrada y plana. Excelente para saltar a lo largo del agua. Salta hasta 5 veces y la lanza con suficiente fuerza. Golpea una almeja con más saltos para conseguir mejores recompensas. Una idea de qué estás hablando. No tengo ni idea de qué estás hablando. Pino básico para mí. Tarín. Y vamos a darle la ropa a este men antes de ir. Toma tu ropa. Avioto. Ah. Así que los rumores eran ciertos. Ese zorro vende mercancía tan buena, le permitiré que siga vagando por los diques por ahora. Pues sí, ya voy entrando en calor. Este jersey es de primerísima calidad. Creo que lo añadiría a mi cofre de la mente. ¿Qué es un cofre de la mente? Como todo explorador profesional tiene un cofre de la mente, aunque lo menos poético lo llaman colección de objetos. Es una caja imaginaria en la que se registran todos los trastos, bordura, como que es mi inventario, ¿no? Ahora que lo sabes, que sabes lo que es, puedes imaginarte una colección de objetos fácilmente. Claro, pero la colección de objetos existe en realidad. Existe tanto como tú quieres que exista. Rayo, ya va tomando forma. Quiero hacer alguna aportación. Es mi mochila, supongo, ¿no? Medio, página del libro de Scouts. Troncos espectrales. ¿Qué? ¿Qué queda yo con esto? Está llena. Ok, ¿cómo? ¡Perdón! O sea que no puedo alzar esto. Está llena. ¡Ah, su madre! Bueno, pensé que nunca se me iba a llenar la mochila, pero no llenando. Hemos alzado mucha mierda, mucha mierda. Vamos a guardar cosas en el almacén. Vamos a guardar. ¿Qué es esto? Instrucciones para fabricar puerta común. Pero esto yo no lo puedo ocupar. Puedo dar esto para. ¿Cómo ocupo esto?
Un árbol. Tengo que cosechar un árbol. Ah, no puede ser la espera. ¿Cómo? Para. Aprende receta. Parecía a mí. Ok. Una puerta. Puede ser la pera. Perfecto. Acá me salió una A. Ah, para agarrar la hojita. Para, tengo que prender entonces esta también. Lirio del Valle Gigante. Ahora puedes prepararlo cuando quieras en el taller del oso maní. Pronga. Y esta también la vamos a prender. Ahora puedes preparar la baña. La lámpara que emite una luz. Vamos a agarrar esta hoja. El men. Acá, mirá, sabía. Consigue tres para una mejor cosecha. Tres árboles, supongo. Supongo yo que serán tres árboles. Y ahora sí, gente. Me voy yendo. Llamando por teléfono. Guardar y volver al menú principal. Bueno, nada. Se está volviendo más interesante el juego. No lo voy a negar. Se está volviendo más interesante. No lo voy a continuar igual grabando. Voy a grabar hasta acá. Después voy a renderizar y voy a subirlos y dejarlos programados para los días que correspondan. Así que no sé cuándo vuelva a subir. Sí me dieron ganas de seguir jugando, la verdad. Me dieron ganas de seguir jugando, pero no estoy vuelto loco. Voy a ver cuando tenga tiempo. O volveré a jugar o cuando me quede sin el resto de los juegos que ya voy grabando. Desde que grabé esto, voy a seguir grabando otros contenidos. Entonces, por ahí lo mixé un poco y se va a demorar un poco en llegar el. ¿Va a haber tercer episodio? Sí, claro que va a haber tercer episodio. ¿Cuándo? No tengo ni la más puta idea. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, dejan like, me comentan, me comparten, y etcétera, etcétera, etcétera. Si los quiere, se los ama. Nos vemos. Hasta. Bye. Tengo que tratar de no manquear jugando al Clash Royale. Royale, Royale. Mano, yo me tengo que comprar para poder ganar. Ganar, ganar.